Fixa-t'hi, això no ho veus. Saps què és l'esquistosomiasi? Soy Lanzana Nini Camara. Yo soy de Senegal, la casa más, en un pueblo llamado Banana. Vivo en Cataluña, no he salido de Cataluña. Mi nombre es Alieu Sisajo. Soy de Gambia. Llevo viviendo aquí en Cataluña desde el año 2005. Lo que vengo a deciros es que justo en el diciembre, cuando quería ir de vacaciones a Senegal, he ido a Badalona a hacerme las vacunas de las enfermedades tropicales. Durante la conversación con los profesionales que estaban, preguntaron que si algún día, algún momento de mi infancia ya había pasado a la esquistosomiasis. Que no lo conocía así, pero es cierto que en Senegal se llamaba pipi rouge o bien blenorragie, que es cuando haces pipí, al final del pipí sale unas gotitas de sangre. La esquistosomiasis es una infección parasitaria que afecta a 250 millones de personas en el mundo. Más del 90% de los pacientes enfermos de esquistosomiasis viven en África subsahariana. En nuestra zona, que es la metropolitana norte, viven más de 18.000 personas procedentes de países endémicos, y podríamos estimar que uno de cada cuatro subsaharianos tiene esta infección. Recuerdo en el año 2015, cuando me iba de viaje y tenía que hacerme unas vacunas de esto, y fui a la clínica de Santa Coloma, y de ahí resultó que di positivo de esta enfermedad. Y a la vuelta de mis vacaciones me llamaron desde varias veces, me estuvieron llamando para que fuera a hacer de nuevo esa prueba y a ver si se podía hacer tratamiento. Yo no acudí en ninguna de estas llamadas para hacer esta prueba, y por motivos entre ellos de trabajo, porque básicamente no fui. Y eso era un error súper grande desde mi parte. Me hicieron la diagnóstico, dio positivo que tenía que hacer el tratamiento. La verdad es que encantado de someterme al tratamiento, porque cuando yo desconocía totalmente los efectos que puede causar ese parásito. Cuando me lo explicaron, sí que me di cuenta que tiene una magnitud que es desastrosa. La esquistosomiasis se contagia por bañarse en ríos y aguas estancadas que están infestadas por el parásito. Y muchas personas se infectan cuando son niños, que se bañan en los ríos, o mujeres cuando lavan la ropa, o pescadores que ponen los pies en el agua. Esta infección, cuando ya han pasado muchos años, puede tener complicaciones crónicas muy graves, como por ejemplo la insuficiencia renal o la hepatopatía, es decir, que el hígado deja de funcionar. Y en mujeres también puede dar muchos problemas ginecológicos, y una de las complicaciones que vemos en mujeres también grave es la infertilidad. Pero llegó un momento que mi cuerpo no acababa de estar como yo me solía sentirme. Y así seguía trabajando, y hasta cuando llegué ya al punto fuerte, vomitaba, me salían sangre por los dientes. Y hasta un día que fui directamente al hospital de Mataró, y de ahí me ingresaron directamente a Canruti, y ahí ya me dijeron de que ya he tenido una insuficiencia renal que ya no, crónica, que ya no hay marcha atrás, o sea que ya era demasiado tarde. Y estaba haciendo diálisis durante un año y un poquito más de medio, y hasta el enero de este año 2020 que fui trasplantado. Y gracias a Dios ahora estoy bastante bien. El diagnóstico es muy fácil, porque con un análisis de sangre podemos hacer el diagnóstico, y lo mejor de esta infección es el tratamiento, que es más del 90% efectivo, y con un tratamiento de 1 o 2 días se cura la infección. Entonces os pido por favor a todos que me escuchéis, todos que me veis, por favor no hay vergüenza, que se acerquen a los CAPS, porque os llamarán de vez en cuando para que os hagáis el diagnóstico, hagáis el tratamiento, que no es nada difícil. Yo he hecho el tratamiento, no he tenido ningún efecto secundario, son tratamientos de 2 días. Y me gustaría que todo el mundo
intenta de pasar la información a todos los compatriotas que conozca para que por favor podamos erradicar ese parásito en nuestro cuerpo, porque puede llegar a hacer mucho más, mucho, mucho daño. Yo desde aquí de verdad no desearía lo que yo he vivido, lo que he pasado a un paisano mío o a cualquier persona en este mundo, sabiendo que se puede curar algo en tomándose dos pastillas. Yo de verdad desde aquí hago un llamamiento a toda aquella gente que pueda tener esa posibilidad de poder hacerse esta prueba y intentar poner una solución. Seguro que muchos de nuestros paisanos, no solo en mi caso que ha sido insuficiencia renal, podría haber sido muchos casos más como el cáncer o las infertilidades. Creemos que es muy importante que desde las asociaciones se transmita el mensaje de que es una enfermedad, que hay que cuidarla, que no nos impida ir al médico, el trabajo ni cosas así, y cuanto antes podamos hacer el tratamiento, mucho mejor.